Bueno, entre otras cosas, ¿no? Vamos, antes de la pausa, vamos a cambiar de tema y vamos a mostrar un poquito cómo ha llegado la creciente sobre el río San Antonio, ¿eh? ¿Te parece? Porque ingresaron dos picos de creciente. La primera fue cerca de las 3 de la mañana, de 1,5 metros de altura, allí en la zona del vado El Fantasio. Pero esta mañana, ya cerca de las 7:30 de la mañana, ingresó la creciente más fuerte, más importante, que fue de 2,90 metros. Casi 3 metros marcó en la zona de Cuesta Blanca, en lo que es aquí en Villa Carlos Paz, en la zona del Fantasio. Esos 2,90 metros ya habían descendido a 2,30 metros. Pero mirá, intensa, fuerte la creciente. Mirá cómo se van llevando algunos de los botecitos. Están amarrados igual, pero ahí lo arrastraba un poco el agua. Casi 3 metros fue lo que creció el río San Antonio tras las precipitaciones que se dieron a lo largo de las últimas 12 horas, con un promedio entre 30 y 35 milímetros en toda la cuenca del río San Antonio. Donde más ha llovido fue en la cuenca media, un promedio de 30 milímetros, y en la cuenca baja, aquí en Villa Carlos Paz, un promedio de 28 milímetros. Ahí estamos viendo el afluente del río San Antonio, es el vado El Fantasio. Todos los vados han sido cerrados, algunos porque el agua superó el nivel y otros porque por precaución, como el de las Brisas de San Antonio, como el de el puente de Playas de Oro, se habían cerrado en su momento por la llegada de esta punta decreciente que alcanzó los 3 metros. En tanto, en el río Cosquín la punta decreciente fue de un poquito más de 3 metros. En el arroyo Los Chorrillos, el que pasa por la zona del Diquecito, el que va por Cabalango, también tuvo 1,5 metros de altura la creciente. Ha sido fuerte, importantes, abundantes las precipitaciones que se dieron en las últimas 12 horas y según el pronóstico lo que estamos viendo es que van a continuar el tiempo inestable a lo largo de todo hoy miércoles hasta las primeras horas del día jueves, es decir, hasta toda esta noche vamos a tener inestabilidad, probabilidad de lluvias y chaparrones. Y mañana ya empezará a limpiarse el cielo serrano, tendremos un solcito lindo, agradable, con ascenso de temperatura. Pero las lluvias, hoy todavía continúa el alerta amarillo por precipitaciones en las sierras cordobesas. Y así vemos cómo ha sido el ingreso de agua al río San Antonio. Hermosa creciente, allí a la altura del vado El Fantasio, donde entraron casi 3 metros, más precisamente 2,90 metros en la zona de Cuesta Blanca. Bueno, vamos a ir a la